Saludos mi gente de Splinterline, en esta oportunidad me he tomado la libertad de analizar una de las batallas jugadas por el compañero arroba Jonilcar, y es una batalla bastante instructiva a propósito de este post, dado que vamos a ver la habilidad Trample en acción y cómo esta se va a agudizar con la condición de batalla Stampede. En líneas generales, la habilidad Trample consiste en, una vez que este monstruo elimine a este monstruo rival, puede desarrollar un ataque adicional en el monstruo que viene a ocupar esa posición. Ahora bien, con la condición Stampede, esto se puede repetir y, sin límites, como lo vamos a estar viendo en esta batalla, donde esta carta, Retzi, tiene esta interesante habilidad de Trample, destacando que esta es una habilidad exclusiva de los monstruos de ataque cuerpo a cuerpo. Vemos que el compañero Jonilcar, en plena alineación, donde predominan los monstruos del Splinter, tierra, y bueno, versus monstruos de su mayoría del Splinter agua, donde digamos que hay una magia bastante importante. Bueno mi gente, vamos a dar inicio a esta interesante batalla, van a ver lo interesante de la misma. Vemos acá ciertas mejoras en las estadísticas y comienza esta batalla. Acá vemos como Earth Water Elemental le quita vida a la mitad, al tanque de guerra Retzi. Sin embargo, viene la Stampede, eliminan al primer monstruo, puede desarrollar ataque en el siguiente, también elimina a este monstruo, y la condición Stampede, wow, extiende el campo de acción de la habilidad Trample, vuelve a atacar, y como lo elimina, vuelve a poder atacar el monstruo siguiente. Vamos a ver si lo esquiva, vamos a ver, y no lo puede esquivar, y listo. Esto fue un knockout técnico totalmente. En un solo round, el Retzi liquidó a todos los monstruos. Qué peligrosa la condición Stampede. Una batalla bastante didáctica, espero te haya gustado la narración de la misma. Hasta una próxima oportunidad, quien te habla Robelias 333.